Hablamos también del rival y antes de dar paso al informe Botello, destacamos a un hombre del conjunto vitoriano, el hispano-marroquí Munir, que vuelve después de haber cumplido un partido de sanción. 1.770 minutos ha disputado, lleva 6 goles. Y destacamos de él también el alto porcentaje de acierto en los pases y también sus tiros a puerta, 2 por partido. Sin duda, uno de los jugadores a destacar del equipo del Pitu Abelardo. Botello, tu informe. Sí, la verdad es que es un placer empezar el informe después de ese magnífico trabajo, ¿no? con que ha hecho realización con Munir, que lo he podido ver aquí en el plató. Un equipo que sale con 1-4-4-2 muy clásico, muy equilibrado. La pareja en el centro del campo, Torres Pina, y después Ibai en una banda y Pedraza en otra, le da muchísimo equilibrio. Aquí, hoy no está aquí de ti, pero sí está Sobrino. En definitiva, es un equipo muy reconocible. Y como siempre hacemos aquí en el Día del Betis, ¿no? Son 3 matices. Primero el estilo, los datos y algún jugador top. La idea es llevarles a sus casas pues una retrospectiva para que ahora que vaya a empezar el encuentro y lo sigan con nosotros, pues entiendan un poquito el porqué de este equipo del Alavés, del porqué de su buen momento que están viviendo en Liga. Un equipo que, como se ve en el estilo de juego, en la zona de ocupación, son las bandas, ¿no? Con Pedraza en un lado, Daniel Torres, que a veces pivota por el centro, Rubén Duarte, magnífico lateral izquierdo, que sube muchísimo, y luego Pacheco. ¿Por qué destaco a Pacheco, el portero? Porque toca muchísimo el esférico, la mayoría de las jugadas salen hilvanadas desde los pies del portero, un equipo que cuando tiene que tocar, toca y además con mucho criterio. En el último encuentro ante la Real Sociedad, que ganó la Real Sociedad al conjunto de Alavés, es la banda izquierda por donde más proyección en ataque tiene, un 43%. Eso quiere decir que hoy Quique Setién tiene que tener muy en cuenta esa subida de Duarte, ese juego de Pedraza abierto. ¿Por qué? Porque luego, a la hora de tener un estilo de juego, fíjense. Parte alta, el número 32, lateral de canterano, que sube muchísimo, que tiene muchísima proyección. Pero en la parte baja, el número 17, Pedraza, abierto siempre en banda, la mayoría de los balones pasan por él, hay que estar muy atento a ese juego por banda. ¿Cómo le ganó la Real Sociedad? Pues le ganó con un estilo muy parecido al que el Betis tuvo en la primera vuelta, sobre todo con 2 laterales de largo recorrido, 2 centrales y un pivote defensivo que equilibraba un poco ese juego de toque preciosista que tiene el equipo de la Real Sociedad, ¿no? Atentos a esta gráfica, son las 2 últimas victorias del Alavés en su casa, 1-0 y 1-0. Levante y Deportivo, mismo esquema. ¿Qué iba a decir? Digo... Parece lo mismo. Sí. Misma idea. O sea, ¿por qué este equipo está haciendo bien las cosas? Porque repite la misma fisionomía de juego. Jugadores a destacar, Martín Canterano, lateral diestro, número 32, muy atento hoy a sus subidas por banda. Acaba de ser renovado también, un jugador que creo que es interesante tener a colación porque... Veremos quién ocupa nuestra banda izquierda en ataque, tiene que estar muy atento a la subida de este jugador. Y luego Pedraza, extremo en banda izquierda, canterano también del Villarreal, que está cedido aquí en el Alavés. Atentos porque tiene muy buen toque y luego tiene muy buen uno contra uno. Es muy versátil, vertical, sabe llegar a la parte meridional para luego buscar el disparo. Pero si hubiese un futbolista top, obviamente es Munir, no solo porque lleve los 6 goles prácticamente pichichi de este equipo, sino porque también es el que más dispara puertas, es uno de los que más asistencia tiene, tiene un mapa de calor, como se ve, una zona de ocupación en este partido ante el Levante, porque contra la Real estuvo expulsado, que prácticamente está en todo el frente del ataque. Eso es muy complicado de parar, ¿no? No hay ningún central que siga al rival hasta esas alturas. Y luego en las comparaciones con los dos equipos, entre los dos equipos, el Betis mete muchísimo más goles, también recibe más, el Alavés tiene mucha más intensidad, realiza más faltas, eso también nos puede dar un poquito una pista, ¿no? Una clave de cómo juega este equipo, porque luego el Betis tiene que soltar hoy muy rápido el balón. Como el Betis tenga la posesión, digamos, pegada al pie, le vamos a permitir a este equipo que robe el balón y nos arme una contra, y eso seguro es algo que Quique Setién no quiere. Fíjate el calentamiento del equipo, Botello. Sí, lo rápido que mueve la pelota. Sí, sí, ya están, ¿no?, con los juegos de posición un poquito antes de iniciar. Siempre ese aspecto semilúdico para bajar un poquito pulsaciones para luego subirlas antes de empezar el encuentro.